Algo que quiero desafiarte a que hagas es que glorifiques al Señor. En tono mayor o en tono menor, que le des al Señor toda la gloria y toda la honra porque Él es digno. El resto del Salmo dice, todas las generaciones celebrarán y anunciarán tus poderosos hechos. Versículo 6 dice, del poder. De sus hechos esplendorosos hablarán los hombres y yo publicaré. Tu ¿Está listo para pagar el anuncio en el periódico local? <laughs> yo publicaré tu, tu grandeza. grandeza. Creo que el mundo está perdido en el día de hoy porque nadie está publicando la grandeza del Señor, mm. lo que el Señor hizo. Ajá. Ya la solución fue pagada en la cruz, sí, sí, ya señor. la victoria la tenemos. Pero el mundo se tiene que enterar. Por eso es que te desafío a que seas parte de aquellos que van a pregonar, proclamar, publicar las grandezas del Señor. Pro proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán, por más que no cante bien, cantarán de tu justicia. Versículo 10 de este Salmo 145. Te alaben, Señor, todas tus obras. Mm. Las obras que el Señor hace, lo alaban. Pero también dice, y, y tus santos te bendigan. bendigan. Jesús, haz que se callen estos que te están adorando. Y el Señor dice, si, <laughs> ellos... si se callan ellos, las piedras van a adorar. El salmista habla de que los árboles dan palmadas, eh, los océanos rugen, o sea, toda la naturaleza le da la gloria al Señor. Justamente esta semana estábamos lidiando con un tema, no, con algunas personas uh -huh. y es lo que le decíamos: enfóquense en lo que Dios ha hecho, enfoquémonos en Su poder, contemos los testimonios compartamos los con otros, sí. porque eso nos fortalece en la no, fe. Si Dios hizo eso con él. Lo va a hacer. Dios va a hacer conmigo. Cuán importante es que nuestros labios declaren, ¿no? como nos enseña este salmo, su grandeza, lo que él hizo, mantener fresco a ¿no? nuestras mentes el sacrificio de Jesucristo, que él vino para dar su vida, para que tengamos nosotros vida y vida en abundancia. Dios está obrando, su poder no se ha, no ha menguado, su mano no se ha cortado, él sigue obrando, restaurando vidas. Él sigue trayendo salvación, sanando, liberando. Es ay, pero Alejandra, maravilloso. Eh, la sociedad cada vez está peor y los gobiernos, Alejandra. Ay, ni te cuento de mi gobierno. Ay, Alejandra, porque yo leí en esta red en la que estoy que sí. Eh, Adoremos. Peor así. que las piedras, ¿no? <laughs> porque si yo me callo y no le claro. doy gloria, porque el tema de darle gloria es reconocer su señorío. Exacto. Es reconocer su reino. Sí. Eh, lo dice este salmo: eh, hagan conocer sus poderosos hechos a los hijos de los hombres, hagan conocer la gloria de la magnificencia de su reino. Y dice el próximo artículo. Su reino es reino de todos los siglos. Amén. De este siglo, del siglo pasado, del siglo que va a venir, de todo lo que pueda ocurrir en la tierra, Él es eh, un rey que reina por los siglos de los siglos. Y su señorío es por, por todas, todas las, generaciones. las generaciones. No, y tener ese gozo, el gozo de la salvación. Cada día en medio de los problemas, de las situaciones, de las adversidades, eh, tenemos tanto para agradecer al Señor. El solo hecho ¿no? de lo que es esta obra en la cruz nos da ese gozo, esa vida, esa eh, paz al corazón, esa seguridad uh -huh. de que Él está con nosotros. ¿Sí? Porque Él dijo: Voy a estar con ustedes todos los días, todos los días y que lo que él hizo su resurrección en él cada una de las promesas de Dios son sí y amén uh -huh. no maravilloso el que no es catimonia a su propio hijo sino que, que lo, entregó, lo entregó juntamente con el hijo no te dará todas las cosas si lo tengo al hijo lo tengo todo sí <laughs> Y cuando Amén. reconozco que Él está en mí, que no es un Cristo muerto, que es un Cristo resucitado y victorioso, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente, para siempre, cada día te bendeciré, anunciaré tus verdades, proclamaré tus victorias, tus hechos hablan de ti, pero yo también lo voy a hacer. Pero tiene que ser una realidad en tu corazón. Me gustaría, Alejandra, que... Hagas que la realidad del Cristo resucitado viva en cada mm. corazón de todos los que nos están viendo en esta hora. Amén. ¿Mm? Amén. Nos si podés guiar en, en oración. Amén. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Gracias. Señor, con acción de gracias entramos en tu presencia por lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias por tu amor tan profundo, porque te llevó a dar tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no miraste el sufrimiento, sino que por el gozo puesto delante de ti padeciste y hoy estamos aquí con alegría con agradecimiento por lo que tú has hecho y señor tu victoria nos da las fuerzas para vivir de victoria en victoria hoy declaramos el poder de la resurrección en nuestras vidas. Gracias Señor y que se nos revele, se nos manifieste Señor ese amor tan profundo que tienes por cada uno de nosotros. Hoy recibimos la esperanza viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.